Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. La misa del día de hoy, hermanos y hermanas, la vamos a ofrecer por el cumpleaños de María Ofelia Torres. Espero que se encuentre aquí presente. Pero lo ofrecemos, aunque no se encuentre, lo vamos a ofrecer por ella. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, después de haber sido derrotado por los hombres de David, Absalón, su hijo, se dio a la fuga. Iba montado en una mula, y al meterse la mula bajo las ramas de una frondosa encina, a Absalón se le atoró la cabeza entre las ramas y se quedó colgando en el aire, y la mula siguió corriendo. Uno de los soldados lo vio y le fue a avisar a Joab: acabo de ver a Absalón colgado de una encina. Joab se acercó a donde estaba Absalón, tomó tres flechas en la mano y se las clavó en el corazón. Mientras tanto, David estaba en Jerusalén sentado a la puerta de la ciudad. El centinela instalado en el mirador que está encima de la puerta de la muralla levantó la vista y vio que un hombre venía corriendo solo. Le gritó al rey para avisarle. El rey le contestó: si viene solo, es señal de que trae buenas noticias. Déjalo pasar. Tú quédate ahí. El centinela lo dejó pasar y permaneció en su puesto. El hombre que venía corriendo, que era un etíope, llegó a donde estaba David y le dijo: le traigo buenas noticias a mi señor, el rey. Dios te ha hecho justicia hoy, librándote de los que se han rebelado contra ti. El rey le preguntó: ¿pero mi hijo Absalón está bien? Respondió el etíope: que acaben como él todos tus enemigos y todos los que se rebelan contra mi señor, el rey. Entonces el rey se estremeció, subió al mirador que está encima de la puerta de la ciudad y rompió a llorar diciendo: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío. Le avisaron entonces a Joab que el rey estaba inconsolable por la muerte de Absalón. Por eso, aquella victoria se convirtió en día de duelo para todo el ejército. Cuando se enteraron de que el rey estaba inconsolable por la muerte de su hijo, por ello, las tropas entraron a la ciudad furtivamente, como entra avergonzado un ejército
que ha huido de la batalla. Palabra de Dios. Protégeme, Señor, porque te amo. Presta, Señor, oídos a mi súplica, pues soy un pobre lleno de desdichas. Protégeme, Señor, porque te amo. Salva a tu servidor que en ti confía. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día. Y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena a este siervo tuyo de alegría. Protégeme, Señor, porque te amo. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronto. Protégeme, Señor, porque te amo. Cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponer las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús. Vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago.
Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita kum, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. A compartir la homilía, porque siempre hay preguntas cuando hago eso. Y el día de hoy, en el Salmo Responsorial, escuchamos una súplica, una plegaria, una petición que probablemente hemos hecho algunas veces a Dios. Levantamos nuestras oraciones a Dios. Y en esta noche, la gran pregunta es: ¿cuál fue el Salmo Responsorial? Protégeme, Señor, porque te amo. En base a ese amor que le profesamos a Dios, imploramos su protección, su cuidado. Y en esta breve súplica, abrimos nuestros corazones a revivir los acontecimientos del Evangelio. Protégeme, Señor, porque te amo. Y en el Evangelio escuchamos de sanaciones. Sanación de la hija de Jairo y la sanación de la mujer que había sufrido de hemorragias por 12 años. Sanaciones que pusieron a prueba ese amor que se profesa. Milagros que invitan a actuar en la fe a aquel que profesa. Por una parte tenemos a Jairo, uno de los jefes de la sinagoga, que se echa a los pies de Jesús para pedirle, para implorarle que impusiera sus manos sobre su hija que estaba agonizante, para que ella sanara. Jesús, en su gran amor y compasión, decide acompañar a Jairo. Y de repente, ¿qué pasa? La gente se la amontona y una mujer que padecía de hemorragias, de brotes de sangre, se le acerca pensando, segura, de que con solo tocarle el manto quedaría sanada. Las circunstancias de Jairo y de esta mujer eran diferentes. Jairo, en su posición como uno de los jefes de la sinagoga, tenía prestigio, tenía autoridad, y tenía una reputación. Y al recurrir a Jesús, ponía en riesgo esa reputación, ya que los demás líderes religiosos podrían cuestionar su lealtad a la fe judía. La mujer con hemorragias, a los ojos de la gente de Israel, era una persona impura. ¿Por qué? Porque estaba sangrando. Y probablemente esta mujer vivía aislada para evitar que otras personas fueran impuras. Diferentes circunstancias que los hubieran podido disuadir o desalentar de acercarse a Jesús. Pero la fe de estas dos personas, aunque era parecida, no era igual.
Jairo tenía fe de que con que Jesús le impusiera las manos a su hija quedaría sanada. La mujer con flujo de sangre, tenía fe de con solo tocar el manto de Jesús, su hemorragia se detendría. Y vemos que la fe de Jairo fue puesta a prueba aún más. ¿Por qué? Cuando se entera que su hija había fallecido, en ese momento, la fe de Jairo no pide una sanación, sino una restauración a la vida. Todos los que estamos aquí presentes en la Santa Misa, compartimos nuestra fe en Jesús. Las vidas de cada uno de nosotros, aunque tengan similitudes, aunque hayamos venido de México, no son iguales. Cada uno tiene su propio llamado a seguir a Dios. Cada uno de nosotros ha aprendido a amar a Dios a través de nuestras experiencias, de nuestro aprendizaje y del ejemplo que hemos recibido de otros. Hay algunos de ustedes que sirven en algún ministerio. Hay otros que practican alguna devoción especial, como el Santo Rosario, o los que se van a consagrar a la Virgen. Hay algunos de ustedes que han experimentado, presenciado sanación de Jesús en sus propias vidas o en sus familias. E independientemente de nuestras similitudes o diferencias, la relación que cada uno de nosotros tengamos con Jesús es única y especial, porque es nuestra relación con Dios. Y esa relación que tenemos con Dios es lo que nos permite acercarnos, o tal vez a no acercarnos a Dios con fe. Si hemos aprendido de la misericordia y del amor de Dios, no tendría que haber ningún temor o ninguna barrera para acercarse al sacramento de la reconciliación. Como hoy lo vi antes de misa, que la línea estaba tan larga, que bueno, no hay ni temor ni miedo a acercarse al sacramento de reconciliación. Pero si se permite que los temores y engaños del enemigo nos controlen, entonces siempre habrá pretextos para acercarnos al amor y al perdón de Dios. La fe de Jairo y de la mujer que sufría de hemorragias de sangre no solo consistía en palabras. Ellos dos actuaron en su fe y dieron el paso necesario para obtener lo que sus corazones deseaban. Pidamos a Dios que nos brinde la gracia para no dudar nunca de nuestra fe y de esa manera podernos acercar con convicción de que los dones de Jesús, los dones del Espíritu Santo, son reales. Y lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Jesús. Hermanos y hermanas, presentemos con esa fe nuestras peticiones a Dios todo misericordioso. Pedimos por el Papa Francisco, nuestro obispo Antonio y los pastores de la Iglesia, roguemos al Señor. Por nuestros gobernantes y líderes políticos, tanto del país en el que vivimos como de nuestros países de origen, roguemos al Señor. Pedimos por los enfermos, por todos aquellos sufriendo de COVID o de alguna otra enfermedad, tanto dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestras familias, al igual que aquellos que no tienen quien pida por ellos, roguemos al Señor. Pedimos también por vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa, roguemos al Señor. Pedimos por los fieles difuntos y las benditas ánimas del purgatorio, roguemos al Señor. Y esta misa la ofrecemos por el cumpleaños de María Ofelia Torres. Roguemos al Señor.
¿Por qué más pedimos esta noche? Por todos los indigentes que no tienen donde resistir el frío, para que el Señor los cobije con su amor. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Y por las intenciones de nuestros corazones, roguemos al Señor. Dios todo misericordioso, humildemente nos acercamos a ti, llenos de fe, y te presentamos estas peticiones. Bríndalas según tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia por Cristo Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, lleno está en el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada,
tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se reunieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la comunicación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Amén.
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Venerable Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la oración final, recuerdo que mañana, primero Dios, tenemos misa a las 6:30 para celebrar la fiesta de la presentación de Jesús en el templo. Entonces, 6:30 para los que puedan llegar y nos puedan acompañar, estaremos celebrando la Santa Misa aquí mañana. Y antes de llegar, buena noche, bendecida noche y bendecida semana. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Gracias.